Cairo, a Beirut, Tunísia, després de la sortida de Beirut l'any 82, i finalment doncs, a París, que és on s'està això, uns 13 anys, des del 82 al 96, que tornarà a Ramallah. Llavors, amb aquesta mena de, com de viatge continuat, ell diu, on tinc casa meva? Al final ja he perdut el nord, no sé on vaig, no sé on soc. No? Explica bé aquest sentiment de pèrdua. Volver a dónde? Te preguntas mientras cuelgas cuadros en las paredes de tu nueva dirección. Ir a dónde? Lo que tienes por delante es provisional, lo que dejas atrás, transido de provisionalidad, está disperso. La eternidad que sube con la luz desde el jardín estalla en una carcajada. Le tomas el pelo diciéndole, también tú eres una exiliada. Això sí, sempre hi té com una ironia, un sentit de l'humor, eh? No? Molts dels fragments, o sigui, sap prendre una distància. Sobretot amb aquestes obres a partir d'aquests anys que diem de París, de la segona etapa. I te preguntes, ¿cuántas puntas has clavado en las paredes de cuántas casas? ¿Cuántos cuadros has colgado? ¿Cuántas cámaras has abandonado para que duerman otros? ¿Cuántos borradores y primeros versos has olvidado en cuántos cajones? ¿Cuántas fotos de mujeres has perdido entre las páginas de libros que no has leído? ¿Cuántas veces te has preguntado? ¿Cuántas veces me he ido de viaje, he partido, me he marchado? Todo sin haber tenido nunca clara la diferencia entre viajar, irse, partir o marcharse. A tal punto es poderosa la quimera de los sinónimos. Y es propensa la metáfora a transformarse de mi patria no es una maleta en mi patria es una maleta. Creo que això ell ho deia a vegades quan feia entrevistes així, la seva pàtria també, la meva pàtria és una maleta. Estava ja instal·lat d'aquesta manera plenament a l'exili.